¡Estupenda noticia! ¡Noticia maravillosa! Sí, en realidad fantástica. Sí, ¿verdad que sí? Yo no quería que siguiera viviendo con Franco porque, bueno, con mi principito nunca se sabe. Ay, Viti, Franco es un amor, solo que yo le estaba echando a perder todas sus conquistas. Ay, Rodrigo, es solo por un poco tiempo. Sí. Cuando arregle mi situación, yo me voy. Sí. Y mi ridícula drogadicta. ¡Cabra linda, loca! ¡Loca el mate! Cuando arregle esta situación, vemos qué es lo que hacemos, ¿ya? Ahora yo estoy feliz. Vamos a formar un tremendo familión. Vivimos todos debajo de este techo, esta humilde, humilde casa. Bueno, nosotros nos vamos a dejar solos porque, bueno, quiero decir, tenemos mucho que escuchar, ¿verdad? Vamos a ver dónde vas a dormir. Vaya, vaya, Gucci, 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 Gucci. Yo soy un testigo encubierto. Soy un protegido de la justicia. ¿Qué hiciste, Simón? ¿Qué pasó contigo? No puedo contarte. De verdad, no puedo contarte. Sofía, yo no hice nada malo. Y yo no tengo cómo comprobarlo. ¿Ves a un delincuente? Mírame. Dime, ¿ves un delincuente? ¿Tú crees que yo sería capaz de hacerle daño a alguien? Tu amor es lo único que me da paz. Yo no quiero algo así. No me sirve. Es cosa de tiempo, Sofía. ¿Cómo te llamas? Porque si eres un protegido, me imagino que Simón Díaz no es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre de verdad? No te lo puedo decir. ¿Ves? Así no se puede. Bueno, yo lo siento mucho, ¿eh? Es mejor que las cosas sigan así por el momento. Es cosa de tiempo, Sofía. Pero si tú de verdad me amas, vas a saber esperar. Mírala, si no para de engrupir. Ahí está, la cínica. Haciéndose la que no mata ni una mosca. Te juro que no sé cómo hay gente que le compra todo. A ver, flaca, si lo decís por mí, te recuerdo que eres mi empleada. Y yo no acepto consejos de nadie, ¿me entendí? Ya, sí, Franco, si no te estoy diciendo nada, pero es que desde que la conozco que esta mina no ha cambiado nada. Me impacta lo cara de raja que es. Mira. ¿Por qué dejó su trabajo botado? Ay, perdone, perdone. Lo que pasa es que así, tenía calor y el día estaba tan bonito. Yo dije, me meto al agua. ¿La llevamos detenida, mi suboficial? Esto claramente es quebrantamiento de condena. No, pero ¿cómo me va a llevar detenida si yo ya limpié así toda la playa? Sería súper injusto. Sí, pues jefe, mire todo lo que ha trabajado. ¡Se calle, joven! Esta no son vacaciones. La próxima la llevo detenida. Sí, 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 no se preocupe, no va a volver a pasar, se lo juro. Ya, sigue trabajando. Y me deja bien limpiecita la playa, pues. Ajá. Ya, vamos. Orden. Última, esa pendeja, última. Pero mírala, mírala, mírala como en grupo. Si es que se la deberían haber llevado presa. ¿No me vas a contestar? ¿Qué haces registrando mis cosas? Encontré esta arma. A ese punto llega tu desconfianza. Simón, necesito saber de quién estoy enamorada. ¿De un asesino en serie? ¿O no? ¿De un violador?
O mucho mejor, de un estafador. ¿Y por qué no de un traficante de drogas? No sé, elige tú. No es un juego. Esa arma está debidamente inscrita. No he matado a nadie, Sofía. La tengo ahí para protegerme. Me la entregó Peñalosa. Me voy. No, no, espera, espera. ¿No tienes tantas ganas de saber quién soy? Porque si entras hacia mi casa y registras todas mis cosas sin una orden de allanamiento, arriesgándote que te confunda con un ladrón, es porque la duda no te deja vivir. Entonces, te voy a contar quién es Simón Díaz. Es un pobre infeliz, confinado en un pueblo de mierda, que ama a una mujer que no confía en él. Evitarlo, ¿me entiendes? Es solo por si las moscas. ¿Tendré algún tipo de enfermedad? Sabía que tocaba ahí el chelo. Hay muchas cosas que no sabéis de mí. Sí, me gustan. ¿Y por qué hiciste todo esto? Bueno, porque... porque te quiero. Cuidado, pero... Te tengo, sí. Te tengo. ¡Cuidado!